Que nos llega de Venezuela y un destacado grupo cubano en una hora de genuina música latinoamericana. Casa de las Américas recibe en sus salas a Lilia Vera y a Moncada. El domingo 24 a las 8:30 de la noche, Lilia Vera y el grupo Moncada en Casa de las Américas. De abuelos que solo hacían los mandados para salir de ese estado. Un plan es en los pilluelos, las dos familias modelo, reído con ellos están. Cuando se enteran del plan que efectuaron los dos viejos, hay discusión de cortejo, locura que ya verán. Dale la mano a Dios, mi hermano. Papi se pasó toda la noche dando vueltas como un trompo. Y mami se pasó toda la noche llorando. Y le echó la culpa a la coriza. ¿Y papi se habrá ido ya? Tú sabes que cuando ellos están bravos, papi no sabe cómo irse. Entonces me voy a poner a sus órdenes para los recados. Está bien. Chao. Chao. Papi. Buenos días, mi. Por favor, dile a mami que solo voy a desayunar café. Hola. Buenos días, mami. Buenos días, dice papi que solo va a desayunar café. Pregúntale que si quiere jugo de toronja. ¿El jugo es para vos? No,
solamente para su padre y para su abuelo. Que seguro amanecieron con la presión alta. ¿Le pregunto, abuelo? Sí, aunque debe estar durmiendo. Trasnochó. Ok. Papi, dice mami que si quiere jugo de toronja. No, solo café. Dice que solo café. Cualquier día le da una sirimba. Bueno, le llevo el café para ir a ver a abuelo. Sí, y de paso, llévale este jugo de toronja. Pero él dijo. Yo sé lo que te digo, Hugo. Bueno, al final le da un solo viaje. Toma, y de paso, dile a tu hermana que se apure. Ok. Pero si yo dije que solo café. Sí, yo le dije lo que tú dijiste, pero ella me dijo que ella sabía lo que hacía. Está bien, está bien. Hugo. ¿Qué? ¿Tú quieres un consejo? ¿Cuál? No te cases jamás. No soy un titi, pero tampoco un matusalén. ¡Abuelo! ¿Quién? Ah, buenos días, Hugo. Buenos días, abuelo. Menos mal que tocaste decentemente. Dice mami que si quieres jugo de toronja. Para mí, bien. Bueno, dale, ábreme, ábreme. Sí, ven, pasa para acá. Anda, ven. Dime. Si no hubieras querido el jugo, mami, te lo hubiera dado de todas formas. ¿Y por qué? Porque igual le hizo a papi. ¿Ah, sí? ¿Y eso? Mami dice que tú y papi hoy amanecieron con la presión alta. Bueno, es posible. Y papi tomó un cifapresín. Sí. Y hasta me dio un consejo. ¿Cuál? Que no me casara jamás. Qué lástima que no se lo aplicó a sí mismo. Buenos días. Buenos días, mamá. Chica Nieves, qué mal arreglaste la mesa, dejaste el mantel puesto y todo. Necesito hablar contigo. ¿Tú dirás? ¿A qué hora llegaste anoche, mamá? ¿Querrás decir esta madrugada? Sí, es cierto. Porque pasaba de las 12. No, y de la 1 también, pero un poco menos de las 2. ¿Tú crees que eso es serio? Oh, bastante serio, porque está relacionado con mi futuro. Me estás llevando este asunto demasiado lejos, mamá. ¿Y a qué tú llamas asunto, Nieves? ¿A eso? ¿A tu futuro? ¿Qué edad tú tienes, mamá? Bueno, muchos años menos que el morro. ¿Por qué? Te envidio los deseos de bromear que tienes. Porque mira que la cosa se ha puesto dura. ¿Por mi culpa? Papá debe estar revolviéndose en la tumba. Bueno, en todo caso en el osario, porque hace muchísimos años que murió. Él no hubiera sido capaz de hacer una cosa así. Ven acá, chica, ¿qué es lo que estoy haciendo yo que te alarma tanto? Paseándote por ahí con un hombre, mamá. Ah, no, claro, él se estuviera paseando con una mujer. No, tú nunca tuviste quejas de él. No, ni tampoco él de mí. ¿Pero para qué rayos tú necesitas un hombre, mamá? Mami, dice papi que si se demora mucho el desayuno. Dile a papi que estoy ordeñando la vaca. Papi. Dice mami que... Sí, ya lo vi. Dile a tu madre que la leche se la lleve al toro. ¡Tú ves, mami! ¡Oye! Tú te cases, pero yo me divorcio, chica. Dime. Habla, te escucho. Es que... no sé cómo empezar. Por el principio. Empieza por el principio. En una madeja no es fácil encontrar el hilo. Aunque ese hilo habría que buscarlo hace muchos años. ¿Qué madeja tú pretendes desenredar?
¿El origen de la vida? No, papá. De las relaciones. ¿Qué relaciones? Entre Demetrio y tú. Entre Demetrio y yo existe un pacto de no agresión que yo no he violado nunca, que conste. Cuando Demetrio llegó a esta casa, ¿te acuerdas? ¿Cómo no me voy a acordar, hija? Si llegó con 6 pares de medias, 6 calzoncillos, 6 camisetas, 6 pañuelos, una chancleta de palo, un traje negro que felizmente se comieron las cucarachas, y un cepillo de dientes medio calvo. No me refiero a eso. Bueno, es que ahí precisamente comenzaron las relaciones entre Demetrio y yo, por desgracia. Me refiero a las relaciones afectivas, papá. Me las debe todavía. Aunque, para ser justo, yo también se las debo. Papá. Oye, ven acá. ¿Sabes si tu abuelo le dijo a mi abuela que ella tenía que dormir en mi cama? No sé. ¿Quieres que le pregunte? Sí, pregúntale. Que mi abuela me dijo una cosa y pasó otra. Papá me dijo que después y resulta que fue antes. Ey, ¿dónde dormía tu abuelo? En la sala. En un canapé. ¿Y ahora? En la cama donde yo dormía. En el cuarto donde duerme Miriam. ¿Y tú? En el sofá, porque mi papá tiene el canapé. Oye, mi papá vino a dormir conmigo a mi cuarto. Y mi hermana Patricia se fue a dormir con mi mamá. Chico, entonces tus padres también pelearon. Un poco. Hoy no se hablaban. Mi papá se fue sin desayunar y dando un portazo. Mi mamá lo obligó a tomar su jugo de toronja. ¡Uach! Yo, ¿con lo amargo qué? Estuve pensando que cuando tu abuela y mi abuelo se casen, ¿dónde vivirán? ¿En tu casa? Oye, en mi casa no cabe. Si tu hermana Miriam se va a dormir con tu mamá, sí. O si hacen literas. Mira, chico, a mí me da lo mismo. Lo que yo no quiero dormir ni en el sofá ni en el canapé. Juan. Vamos. ¿Demetrio alguna vez le ha puesto un botón a la camisa? No. ¿La ha planchado? Para eso me tiene a mí. ¿Ha ido a la bodega? Bueno, no. ¿Al punto de leche? ¿Al mercadito? ¿Ha ido de tiendas a apagar la luz? ¿Se ha quedado con Hugo cuando estaba en el hospital para operarse de la garganta? ¿Sabe hacerse el desayuno? ¿Sabe hacerse la comida? ¿Sabe lavar? ¿Sabe planchar? ¿Sabe hacer algo útil? ¿Ha hecho algo útil en esta casa? ¡Dime! ¿Ha hecho algo útil? Hija, yo voy a creer que has violado a Demetrio. Papá. Es la verdad. Demetrio es pura teoría. Pero cuando llega el momento de la práctica, es un caballo muerto en la carretera. Vengo a hablar de las relaciones tuyas con Josefa y terminamos hablando de las relaciones mías con Demetrio. Bien, pues ya que entramos en ese desvío, vamos a terminar el viaje de una vez. ¿Tú te imaginas si te divorciaras de él, qué sería de Demetrio? Pobrecito Demetrio, se ahogaría en un vaso de agua. Pero qué bruto soy. ¿Pero por qué no sabré nunca callarme a tiempo? Oye, hermano. Dime, ¿qué es lo que hay? Cuando veas algún timbiriche, para por ahí. ¿Y eso para qué? Para echarme algo, compadre, que estoy partido. No, yo también tengo un hambre tremenda. ¿Sabes que me divorcio? ¿Cómo? Oye, mira para adelante. Lo único que faltaba ahora es un accidente. No, compadre, es que tú me has dejado frío. Tú estás frío, ¿y cómo puedo estar yo? Oye, no, güey, ¿tú sabes lo que significa un divorcio, caballo? ¿Cómo te sientes, Miriam? Bien. Vine a decirle que dejé de tomar las pastillas. ¡Oh, qué bien! Y a decirme también que dejaste de ser la versión femenina de Johnny Westmuller. ¡Ay! ¿Quién es Johnny Westmuller? Johnny Westmuller es un nadador que obtuvo 5 medallas en una olimpiada y Hollywood lo convirtió en Tarzán. ¿Pero a qué viene ese alboroto, Leandro? Alboroto no. Tú sabes lo que significa un divorcio, mi socio. Hay millones de gente que se divorcian todos los días. Sí, pero divorciarme yo, nada, eso no vaya ni hablar de eso. Ah, ¿porque tú eres hijo de padre divorciado? Yo no, chico, pero ¿qué? ¿Tú te has vuelto loco, René? Bueno, Leandro, ponte para esto y acaba, no estoy jugando. Oye, ¿qué hay con el divorcio? Pero eso cuesta 100 cañas, René. Bueno, ¿qué?
¿Venías a decirme eso? Que ya no das alaridos, que ya no gritas. Ay, Miriam. Miriam, de nada te sirvieron tus perretas. Te pasó igualito que cuando tuviste a tu hermanito más chiquito. Pero me peleé con Ivo. Claro. La cadena siempre se rompe por el eslabón más débil. Y me voy a quedar soltera. ¿Soltera? ¿Soltera? Sí. Muy bien, como doña Rosita, la de Lorca. Te felicito, Miriam. O mejor dicho, felicito a Ivo. ¿Y por qué a Ivo, Ben? Porque Ivo va a ser feliz toda su vida. ¿Usted cree? Estoy completamente seguro. Mire, doctor, lo que le voy a decir. Yo siempre logro lo que me propongo, ¿sabe? Adiós. Adiós. Hasta la próxima, Miriam. Bueno, no sé por dónde anda Ivo, pero no quisiera estar en su pellejo. ¿Qué usted me recomienda, Josefa? Figúrate mi vida, no sé, porque imagínate. Si vienes, no te recibe. Y si no vienes, te va a buscar. Ay, le voy a hacer un regalo. ¿Pero qué le compro? Mira, mi amor, el mejor regalo que tú le puedes hacer a mi nieta es quererla. Quererla mucho. Y ayúdala, que lo necesita. Un pan con carne, un cangrejito y un vaso de leche. No, mire, lo que le falta, casi un peso. Madre, no, no, y todo por seguirte a ti. Yo te digo a ti que... La verdad es que yo no voy a encontrar otra mujer como Nieves, ¿sabes? Buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Ay, cuánto me alegro. ¡Pepa! ¡Por fin te decidiste! Aquí me tienes. ¡Ay, qué bueno! ¿Qué? ¿Tú sabes lo que voy a hacer? Le voy a comprar una jarra de flores a Nieves. A ver si me arreglo con ella. ¿Qué te parece, hermano, eh? Bueno, sí, ¿qué? ¿Cuánto vale eso? Ah, 10 cañitas. ¿Cuánto? 10 cañitas. ¡No, Álvaro! ¡No, entra! Oye, nos estamos ahorrando 90 cañas, para que sepa. ¿Qué? Fíjate qué viejito más lindo se ha incorporado hoy. ¿Qué te parece? ¿Cuál? El del sombrerito, chica. El del sombrerito. Ese mismo. Ese viejito lindo. Es mío. Ah. Ah. Bueno, no hay problema. Ah. No hay problema. Prohibido. Ajá. Prohibido. Ajá. Para salir de este estado, un plan es en los pilluelos, las dos familias modelo, reído con ellos están, cuando se enteran del plan, que efectuaron los dos viejos, hay discusión de cortejo, locura que ya verán. Dale la mano a Dios, mi hermano. Verdadero, los dos deciden casarse y una vez incorporarse en el círculo de abuelo, la gente está como hielo. Consiguieron bajar al pato loco del planeta X. Quizás tuvieron que derribarlo. De cualquier manera, regresó a... ¿Patricia se bañó? La primera como siempre. Y la primera como siempre no secó el baño. Ahí ya va el criticón. Bueno, ¿Hugo se bañó? Sí, abuelo. ¿Sí? Abuelo, mire detrás de las orejas. ¿Qué? Una media caballería de churros.
Mentira, porque yo estoy más limpio que tú, no ves que mañana después. Bueno, sí, paz, 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 paz. Vamos a comer. ¿Ya? Tu abuela, sí. ¿Qué le sucede? Ay, doctor, mire, yo temo que se desequilibre. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? No sé, mire, anoche hasta se despertó. ¿Sí? Sí. Entonces hablaba sola. Pero, ¿cuándo? ¿Qué decía? No sé, no sé. Decía cosas que yo no entendía. Parecía una locutora nocturna. ¿Una locutora? Sí. Una locutora. Miriam, ¿y desde cuándo tú has notado esas conversaciones nocturnas de tu abuela? Bueno, pero es que hasta ahora nadie se había quejado de eso. Ah, ¿por qué? Porque ahora duerme en mi cuarto. Ah, qué bien. ¿Desde cuándo? Desde anoche. ¿Y antes? Bueno, antes dormí en la sala, en un canapé. Ah, claro. Relegada a un segundo o a un tercer plano. Ay, doctor, pero el apartamento de nosotros no es muy grande. Sí, sí, y abuelita hizo como siempre, se sacrificó. Y así será hasta que le cierren los ojos. ¿Qué edad tiene abuelita? 60 y pico, más o menos. 60 y pico? Sí. Puede vivir 20 años más. ¿Tu edad? Sí. Sí, la esperanza de vida rebasa los 70, así que... abuelita puede ser bisabuelita. ¡Yo nunca me voy a casar con Ivo! Está bien, si yo te lo aplaudo, te felicito. Felicidades. Haces bien. Una muchacha de tu edad no debe estar pensando ahora en una relación formal, en casarse. Eso será dentro de 6 o 7 años cuando... Fíjese, doctor, yo nunca me voy a casar, ¿eh? ¿Nunca? ¡Nunca! Pues yo conozco a Nuca y es un magnífico muchacho. ¡Óigame, doctor, lo que le voy a decir! ¡Le dije que venía por mi abuela, ¿eh? ¿Y mami y papi? Se fueron otra vez por la tangente. ¿Y vendrán tarde? Yo creo que sí. ¿Entonces están juntos? Como dos tórtolos. ¡Qué bueno! ¿Por qué? Porque así podré dormir esta noche en mi cama. Bueno, abuelo, ¿qué vamos a comer hoy? Lechón asado. ¡Ay! No hay. ¡Ay, abuelo! Yo tenía la boca echada. Bueno, pues para el agua de esa boca hay una comida secante. ¿Cuál? Pizza napolitana. ¿Otra vez? Otra vez. Otra vez, 2.70 por cabeza. Pizza napolitana, espagueti y tocinillo del cielo. Nos vamos a convertir en italianos. Italianos de selva. Bueno, vamos, a arreglarse todo, vamos. Miriam, tienes que convencerte de una vez y por todas de que ellos conforman una pareja. Y no estarse burlando de ellos, ni compadeciéndolos como enfermitos, porque en definitiva están demostrando con los hechos que viven. Ay, doctor, pero es que usted me pide demasiado. ¿Demasiado? Claro. ¿Tienen los mismos derechos que mamá y papá, que Ivo y que tú? ¡Le dije que Ivo pertenece al pasado! ¿Al pasado reciente? Mire, doctor, voy a volver a tomar las pastillas, ¿sabes? Ah, sí, está sí. Bien. Y a gritar como Tarzán. ¡Ah! ¿Eh? ¿Vas a gritar? Grita todo lo que te dé la gana. Que yo tengo tiempo para ti. Todo el tiempo que tú quieras. Empieza a gritar. Ah, eso sí, Miriam. Aquí en la consulta no tengo una pastillita. No, no voy a gritar, no. No voy a gritar, pero oiga... ¿Pero qué? Nadie saca a mi abuela de mi casa. Ah. Abuela no puede salir de casa. ¿Por qué? ¡Porque no debe salir de casa! Hola, mamá. ¿Qué tal, hija? ¿Y tú ves esa trapería? No te asustes, que no me voy de viaje. ¿Pero todo de sopetón? Sí, porque de sopetón he descubierto que estoy como vine al mundo. No exageres, mamá. Que no. Con unas hojas de parra en las zonas de conflicto estaría más decentemente vestida. Ay, por favor, mamá, no me gusta que hables así. Échale, échale una ojeada a toda esta trapera para que tú veas. Bueno, ¿por qué no compras tela y te haces vestidos nuevos? Sí. Tú no has visto mi libreta, ¿verdad? Tú sabes que yo no me ocupo de eso. Pues mira, debías ocuparte y de paso ver la tuya también. ¿Qué tienen? ¿Qué no tienen? Mira, saqueo completo. Aquí no hay ni un centímetro de tela que no haya sido cogido. Mírate, míralo. Esa debe haber sido Miriam, pobrecita. Ay, pobrecita. Ella debe ir bien vestida a la universidad. Debe no. Va a todas partes.
Ay, lástima fuera. Entonces, ¿de qué te asombra que esté yo allí surciendo todos esos trapos? Ay, mamá, por favor, yo no tengo deseo de discutir. No, claro, ni hoy ni nunca, tratándose de Miriam, figúrate. Ay, qué linda las flores. ¿Y eso? René. Ah, René. Quiero hacerle hoy una buena comida. Ya la comida está lista. ¿Qué hiciste? Bueno, si te parece bien, unos desvergonzados calamares con gris y papa. ¿Y eso de los calamares es una nueva receta? No, que va, viejísima. Lo que pasa es que como tú tienes ahora una moral de convento, pues... Lo que no me gusta es que las mujeres se expresen como los hombres. La culpa la tengo yo, carajo. Y ciruelas en almíbar, y queso crema con mermelada de guayaba, y refresco, y pizza de queso, de jamón y de cebolla, y cerveza. Sí, ya sé que mi presupuesto se va a ir a bolina. Abuelo. ¿Qué, hijo? ¿Por qué no hacemos lo que dice Babi? ¿Cuál de las barbaridades de tu padre? Tirar la casa por la ventana. Sí, es muy fácil tirar lo que no se tiene. Yo quiero una cerveza. ¿Cómo? Ah, buenas noches. No, cero alcohol, por favor. Bueno, ¿me das la mitad de la tuya? No, 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 tampoco. Yo no voy a tomar cerveza. ¿Y por qué? Porque me hace daño la presión. ¿Te hace daño la cerveza? Bueno, así dicen los que saben, ¿no? Abuelo. ¿Qué pasa? Que vamos a pedir. Ah, sí, sí, claro. Bueno, pida, pida, pida. Pero con miedo. Abuelo. Abuelo. Por eso siempre quise tener mi casa sola. ¿Y te sientes una extraña en tu casa? Esa no es mi casa, esa es la casa de papá. Ahí naciste tú, nacieron los niños. Pero el que determina es papá. Cuatro votos contra uno. Mira, chicos, si tú echaste raíces en la casa de papá, yo no. Ay, pero porque tú y yo nunca nos ponemos de acuerdo. ¿Y con quién estás de acuerdo tú? Madre, me volviste a electrizar. Mira, chicos, vamos a coger la guagua. No. ¿Y esa cara de felicidad? Seguro que piensas que vine a decirte que no puedo vivir sin ti. No, no, yo no dije eso. No, porque vine a decirte todo lo contrario. Sigue en pie nuestro rompimiento, ¿sabes? Ah, además, para decirte que nunca me voy a casar contigo. Está bien, está bien. Pero bueno, de todas formas, para que no te traumatices. Si no tienes nada que hacer esta noche, ve por la casa. Voy. Sí, sí, una figura decorativa nunca está de más. Y cierra la boca, anda, que no me gusta que me despidan, y mucho menos con la boca abierta. Ay, estoy cansada y hambrienta, Demetrio. Estamos a 5 días del cobro. Yo solo tengo 1 peso y algunos mediecitos en el bolsillo. Yo pensé que si estábamos de tienda era porque ibas a comprar algo, aunque fuera un plato para cada uno. Nostalgia de sentirte, Misa. No empieces, Demetrio, no empieces. ¿Te acuerdas? Antes de casarnos estuvimos de tienda. ¿Cómo ahora? Para ver lo que no podíamos comprar. Ay, si uno alcanzara todo lo que quisiera en la vida, no habría ilusiones. Pero de ilusiones he estado viviendo desde que nos conocimos, Demetrio. Yo sabía que la diferencia de edad, tarde o temprano, iba a influir en lo nuestro. Ay, ya, caramba. Cualquiera diría que nuestro matrimonio ha sido un rotundo fracaso. Bueno, ha tenido sus altas y sus bajas. Más bajas que altas. ¿Ves? ¿Ves que nuestro matrimonio está en tela de juicio? Ay, perdóname, Demetrio, pero es que yo siempre he querido verte dando saltos. Ah, tendría que ser otro, Adi. Tú sabes que pienso mucho en las cosas antes de hacerlas. Ay, mi vida, por una sola vez en tu vida, haz algo sin pensarlo antes. Sí, está bien. Pero después no te quejes, ¿eh? ¡Ay, qué miedo! Niño, que me estás mirando. ¡Papá! ¿Qué pasa, hijo? ¿Puedo pasar? Sí, entra. Tío, tú sabes que yo no entiendo a las mujeres. Vaya cara. Desde que el mundo es mundo, todos los hombres han dicho lo mismo. ¿Y tú entiendes a mami? ¿Yo? Perfectamente. ¿Y cómo lo lograste? Ah,
por decantación. ¿Cómo? Siendo intransigente. ¿Con mamá? No, hombre, no. Con las demás mujeres. ¿Pero qué tiene que ver las demás mujeres con mamá? Es la compensación, el equilibrio. Mira, muchacho, yo en el trabajo con las demás mujeres soy intransigente. Ah. ¿Con grillo, y ensalada nada más? Creí que habías dicho que ibas a hacer calamares. Aquí están, debajo de los tomates. Los tapé porque imagínate unos calamares desnudos sobre la mesa. ¡Ay! Vamos, quita esa cara de idiota y cierra esa boca. Parece un limpiador de pecera. Mira, es que tú entiendes cuando yo no entiendo. Y yo no entiendo cuando tú entiendes. Entonces nadie entiende nada. Mira, un momento, hijo. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a transmitir en una misma frecuencia. Mira, por ejemplo, si hay una fruta verde y viene tu mamá y dice que está madura, pues esa fruta está madura. Porque se trata de mamá. Porque se trata de mi esposa. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. ¿Pero cómo no va a ser lo mismo si se trata de la misma persona? Porque Adelfa puede dejar de ser mi esposa, pero no puede dejar de ser tu mamá. ¿Entiendes? Ah, ya entendí. Menos mal. Bueno, volvamos otra vez a la fruta. ¿A la verde o a la madura? ¡A la que sea! Fuera de esta casa la fruta es tal y como es. Y no admito que me lleven a la contraria. Y quiero que tú sepas una cosa. En esta casa, el que dice la última palabra soy yo. Ya, quita, anda. Vete ahora, diciendo por ahí que no entiendes nada. Bástate saber que hoy eres mi hijo y yo soy tu padre. Anda, vete. ¡Sube la loma! Mamá, ¿quieres hacerme un favor? Sí, ya sé. Fregar. ¿Por hoy, mamá? Oh, por hoy empezó con la República mediatizada, hija. Ay, mamá, ¿cuántas veces a la semana yo friego? Depende de la semana que sea. ¿Todas las semanas tienen 7 días? Manzanero dice que no. Eso es una canción, mamá. Y por hoy, mamá, es un bolero. La semana tiene más de 7 días. A ser mayores mis contadas alegrías. Mariano, me sigue que tú verás que vamos a hacer triza. Triza. Como siempre. Que hacer una ponina para tener nuestro cafecito por las noches. Bien, ¿y quién lo cuela? Pero tú no tienes cafetera, chico. Sí, pero ustedes saben que le tengo fobia a fogón. ¿Y por qué vive solo, Ambrosio? Porque me siento feliz y contento. Su hija le manda el almuerzo todas las tardes con el nieto. ¿Sí? Y yo le devuelvo el plato hasta sucio. Hace un siglo que Ambrosio dice que no dispara un chícharo para nadie. Yo. Bueno, eso depende. Depende de que no pase una diana por ahí, que entonces tú verás. ¡Qué flecha! ¿Qué que ese virus se extendiera? Mire, doctora, lo que pasa es que ella se cree que yo le oculto algo. Y yo siempre, toda la vida, he sido un libro abierto. Sí, pero usted sabe lo que pasa, doctora, que todos los libros tienen su fe de ratas. Oh. Y yo quiero saber cuál es la de él. Bueno, usted se me queda calladita y tranquilita ahí. Me aguanta el mango que yo le voy a tomar el pulso acá al abuelito. Tome. A ver. ¿Está normal? ¿Se te ha hecho un pollazo, Josefa? ¿Tú ves? Yo siempre le he dicho a ella que lo que yo estoy es interrupto. Mariano, por favor, ¿qué va a pensar la doctora? Ay, no se preocupe, Josefa. Usted siempre me verá a mí entre los que estén defendiendo el amor a cualquiera. ¿Por qué no cambiamos la conversación, doctora? Yo creo que sí.
Mire, Mariano, sí. Cuando usted tenga un chancecito, sí. Me pasa por el consultorio que le voy a hacer un chequeo más profundo, ¿eh? Ah, muy bien. Pero ahora se me incorpora con los otros abuelos y empiece su tanda de ejercicio. Está bien. Uh-huh. Bueno, vamos, Josefa. No, Josefa se queda conmigo. ¿Ah, sí? Uh-huh. Está bien. ¿Van a formar una pareja o ya la han formado? En teoría, doctora Margarita. En teoría. ¿Y a qué le teme? ¿Al qué dirán? A ser más vieja de lo que soy. Pero ante una nueva vida, uno debe pensar distinto, proyectarse distinto. Ay, de solo pensarlo me pongo tan nerviosa que quisiera meterme en un refugio. Ay, pero al contrario, Josefa. Empínate, lucha. Aleja la vejez. ¿Este cacharro? Ah, este es de Ricardo, el tío de México, me lo prestó para cumplir el plan de entrega. Está de madre, viejo. No, pero camina, camina. Óyeme, Leandro, volviendo a eso de nieve. ¿Eh? Oye, yo no lo sabía, eso de regalar flores a las mujeres, mira, tremendo fijador. Ah, pero eso cuesta, René. Yo prefiero evitar la disputa a caballo. Ven acá, ¿tú nunca le regalas flores a la tuya? Sí, pero le arranco los jardines y los portales, ese, no tienen eso, ¿eh? Ah, pues mira, de ahora en adelante yo le voy a regalar todos los meses un ramo de flores a mi mujer. ¿De eso de 10 cañas? Sí, sí, lo que tuviste que compré. Oye, eso son 120 cañas anuales, mi socio. ¿A qué viene eso, Leandro? 720 en el quinquenio. ¡Tú estás loco, cara! ¡Te vas a quedar arruinado! ¡Vamos, vamos, vamos! Echando, vamos, ¿qué pataleamos, Mariano? Bueno, yo creo que hemos avanzado un poco, ¿no? Pero no podemos dar tregua. No, es que mira, Josefa, es que virar dos casas patas arriba es como virarse de cabeza a uno mismo. Claro. Y dos casas nada menos. ¿Sabes lo que me dijo la doctora Margarita? No, ¿qué? Que alejara la vejez. ¿Y cómo? ¿Qué vas a hacer a la una? Bueno, yo mirar el noticiero de televisión como siempre. Ven a verlo aquí. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Osmín? 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 ¿Qué? Pero Osmín, ¿qué tú haces aquí, mi vida? Ay, abuela, me quedé dormido. Pero mi cielo, pero si yo te dejé despierto. Abuela, me entró un sueñecito riquísimo. ¿Sí? Pues riquísimamente se va a levantar usted ahora mismo porque a clases no se puede faltar. Abuela, yo no voy a clase hoy. ¿Que no va a clase? A la una tiene usted que estar sentado en su aula. Óigalo bien. ¿Y qué digo en la escuela para que me dejen entrar? La verdad, pero usted a clase no puede faltar. Vamos, a lavarse la boca, los dientes y todo. Vamos, rápidamente. ¿Qué es eso, hombre? ¡10 menos cuarto! ¿Qué va? Mejor me voy a Infante San Lázaro y me apuntaron. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Debo pelarme? No. ¿Y afectarme? No, tampoco. ¿Y si me doy el viaje por gusto? Thank you.
¿Hiciste la carta, abuela? Sí, mi cielo. Te la puse ahí en el libro de geografía. ¿Qué dice? La verdad, lo que nos pasó. A ver, venga acá. Siénteseme aquí. A ver. Ay, ese pelo, madre mía, de mi vida. ¿Te llama, eh? ¿Qué cosa es eso, mi cielo? ¿Qué palabrería es esa? ¿Verdad que tú no sabes esas cosas, güey? Claro que no, ni quiero saberla. Eso es para ti. Ay, mi madre. Pélame a los pepillos ahí. A los pepillos. ¿Qué es esto, Dios mío? Contar ahí, a ver. Vas a tener que enseñar toda esa palabrería. Qué lindo este chiquillo, madre mía de mi vida, y ese lunarcito. ¿Cómo deben estar esas niñas? ¡Ay, mi madre! ¿Ya? Bueno, yo lo que quiero es que sea muy aplicado. ¿Mm? Bueno. Bueno. Chao, dame abuela. Un besito. Así. Pórtese bien. Sí, abuela, sí. Bueno. Preocúpese. Ok. ¡Ok, machazo! ¡Chao, abuela! ¡Chao, mi cielo! ¡Ay, mi madre! Oye, mi padre. ¿Mm? No, chico, no, yo no soy tu hijo. ¡No! Escúchame, que te voy a preguntar algo para no darme el viaje por gusto. Sí. ¡Hay huevo de carey! Que si hay huevos de carey, ¿no? ¿Ostiones? Tampoco. ¿Gandinga? No, chico, no, ¿para qué yo quiero la gandinga? No, deja, gracias, mijo, deja, gracias. Gandinga, ¿para qué yo quiero la gandinga? ¡Hasta luego, Zoila! Tranquila. Ay, mucho control. Ay, madre mía. Ay, así, tranquila. Ay, voy atrás de ese morro. Mariano. ¿Qué pasa, Gabriel? ¿Dónde vas tan emperifollado al mediodía? Voy a un asunto ahí. ¿Oficial? Oficial. Claro, si te metiste dentro del pomo. ¿Qué? ¿Te gusta la fragancia? Fragancia, y eso tiene olor a funeraria, chico. ¿Qué sabe el mono lo que es panetela? Ah, como un marqués de pacotilla, pero como un marqués. Que son feminas y te ruegan el cariño. Castigador, ten el corazón para él. ¡Va! Ah, eres tú. ¿Pero cómo? ¿No me esperabas a mí? ¿A ti? Sí. ¿Por qué? No, porque que te veo con ese desgano. Ay, chico, es que me tomé un día ese pan, Mariano. ¿Por qué? Para controlarme un poco, chico. No, no. Ay, me digas. ¿Eh? ¿Pero quién eres tú, Josefa, el ciclón del 26? No, Mariano, no. Es que no sé. Estoy pensando mucho, muy preocupada. Claro, tú no pierdes nada. Bueno, Josefa. Bueno, pero, en fin. ¿Qué? Tú estás de acuerdo conmigo, siempre. ¿Verdad? Siempre. ¿Me sigues en todo? Hasta el fin del mundo. Pues no perdamos tiempo. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Mía de mi vida! Esa mujer que siempre está en la ventana fiscalizando. Déjame cerrar, Mariano. Espera un momento. ¡Ay, qué barbaridad! Te tienes que disfrutar, Mariano. ¿Te ayuda a desvestir, no? ¡No pasa! ¡No! ¡Ya no hay! ¡Qué pena! ¡La rápido, rápido. Vamos a hacer ejercicios aeróbicos.
aeróbicos. No, era eso. Eso, Mariano. Eso. Vamos. Bueno, vamos, Mariano. Muévete, muñeco. Atrás, adelante. ¡Josefa! ¡Cabeza!